quedarse en su casa. Algo más, no sé, tomar. Tomar café, beber, no salir, abrigarse. Que la gente esté bien abrigada y pues que siempre se esté cubriendo lo que mayormente sea la garganta. Y que no esté saliendo mucho, es cuando hay frío. Para el frío, pues yo creo que no hay mucho problema aquí, porque bueno, hay veces pasan las señoras así sin mangas. Pero pues bueno, para el frío aconsejaría pues abrigarse y no tener muchos cambios de clima en tu cuerpo. Y pues estar pues cálido y cuidar las piernas. Tomar café. Y abrigarse bien, cuidarse de las vías respiratorias, porque pues ahí empiezan las enfermedades. En este tiempo de cambio de clima en Yucatán, pues le recomendamos a los yucatecos tomarse un rico café y abrigarse bien. Quedarse en casa, tomar un chocolate o un cafecito bien caliente son algunas de las recomendaciones para los yucatecos ante este frío. ¿Y ustedes qué opinan? Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios aquí abajo. Yo soy Pepe Beto para Diario Yucatán y yucatan.com.mx.